En estos 3 años de legislatura, la Corporación Municipal ha hecho numerosas actuaciones en diferentes puntos de Mogán para ir adecuando la accesibilidad y la mejor movilidad como punto clave de su mandato, para que Mogán cada vez sea para todos. Para recordar y ver las diferentes actuaciones que se han hecho, vamos a realizar un recorrido con el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, quien nos detallará todas las actuaciones de cada zona y barrio de Mogán. Estamos en Arguineguín, concretamente en la plaza de Pino Seco. En esta misma plaza, desde el comienzo de la legislatura, hacemos diversas actuaciones para rehabilitar y acondicionar esta plaza. Concretamente, el graderío que está a mi espalda, que se encontraba con unas gradas de madera y que sustituimos por piedra natural, evitando así la suciedad y la incomodidad que este graderío producía. Asimismo, también dotábamos de sombra una parte de esta plaza, la más próxima al local, con una estructura para este fin. También hemos hecho actuaciones en la otra parte, la parte de la fuente y del parque infantil, que también les invito a visitar. En esta parte de la plaza rehabilitamos la fuente, que presentaba en su pavimento bastante deterioro por la falta de mantenimiento durante muchos años. También dotábamos esta zona de máquinas biosaludables y reformábamos el parque infantil, con la construcción también de un sendero para facilitar el acceso de los usuarios desde el centro de día a esta zona para que pudiesen hacer uso de las mismas. El conjunto de estas actuaciones en este ámbito de la plaza de Pino Seco ha dado una nueva cara a lo que es todo este entorno, con un coste aproximado de unos 150.000 euros. A estas actuaciones en el entorno de la plaza de Pino Seco continuarán en poco tiempo actuaciones de regeneración en todo el barranco de Pino Seco. Esto, por ejemplo, posibilitará que caminando o en bici los vecinos de la parte alta y la parte baja de Arguineguín puedan conectarse a través de este barranco de Pino Seco. Para toda esta obra tenemos financiación de la Unión Europea conseguida a principio de legislatura por este grupo de gobierno. Estos baños en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín eran una necesidad, pues son muchos los vecinos y visitantes que hacen uso de ellos en el día a día, y también porque prestan un servicio importante en el desarrollo de los eventos que desarrollamos habitualmente en esta Plaza Pérez Galdós de Arguineguín, como pudo ser el primer día de su inauguración en la romería de las fiestas de Arguineguín. Esto también ahorra al Ayuntamiento pues tener que alquilar baños químicos para los eventos como se venía haciendo hasta la fecha. Los baños cuentan con baños para masculino y femenino y también para personas con movilidad reducida. Asimismo, tienen un servicio de ducha del que hace uso los servicios sociales para los sin techo. Esta actuación de dotación de baños públicos se hacía conjuntamente en esta Plaza Pérez Galdós de Arguineguín y en la Plaza Pedro Betancor de Playa de Mogán. En total, una actuación de un importe de algo más de 108.000 euros, de los que 63.000 euros son la inversión en esta Plaza Pérez Galdós.
la calle Princesa Guayarmina de Arguineguín. Este era un proyecto que nos encontramos empantanado cuando llegamos al grupo de gobierno. Pues la calle se encontraba cerrada en obras y el contrato rescindido con la adjudicataria. Nos tocó el papel más difícil, el resolver el expediente y sacar adelante una nueva licitación. Finalmente desbloqueamos la obra y culminamos esta inversión de más de 565.000 euros si sumamos que también hicimos el reasfaltado de las calles anexas a esta vía Princesa Guayarmina. La calle Princesa Guayarmina es una arteria principal de desahogo de la parte de los Canarios en Arguineguín. La calle presentaba un aspecto bastante deteriorado por la falta de mantenimiento y que hacía muchísimos años que no se hacía ninguna labor de mantenimiento. Uno de los contratiempos que también tuvimos que salvar en esta obra fue la soterración de los cables de Telefónica. Una vez finalizada la obra, hemos gestionado con la empresa de telefonía el soterramiento de los cables que hacía que hubiese en medio de la calle postes para el tendido aéreo. Estamos en la playa de La Lajilla, que está recientemente rehabilitada. Este era uno de los primeros objetivos desde que llegamos al grupo de gobierno. Un paseo que se encontraba totalmente en ruina desde hace más de 20 años, desde que nadie nunca había hecho nada. Ahora hemos conseguido ya que esté en uso para el disfrute de todos los ciudadanos esta primera fase. Mogán es el único municipio turístico que no cuenta con un paseo marítimo en condiciones. Por eso era una prioridad desde nuestra llegada al grupo de gobierno esta infraestructura. La segunda fase, que llegará hasta la altura del Sangüí, está en fase de licitación con fondos del gobierno de Canarias y del gobierno de España por un importe de algo más de 2 millones de euros. Incluso la tercera fase, que llegaría hasta el Great Beach, también se está en fase de redacción de proyecto. Sabemos que las obras son molestas cuando se están realizando, pero pensamos que el sacrificio merece la pena cuando al final podemos disfrutar de ellas, como las obras que hemos visitado hoy y que ya son una realidad. Seguimos trabajando para que proyectos importantes para Mogán salgan adelante, como pueden ser la escuela infantil o el parking al lado del centro de salud, porque pensamos que Mogán tiene que estar en el sitio que merece. Este paseo por Arguineguín nos ha llevado por obras de gran importancia para la ciudadanía, para tener y alcanzar un municipio mejor conectado y accesible para todos.